En América Latina hay naciones que por una razón u otra tienen un acento del español más complejo que otros lugares. Veamos cuáles son los cinco países latinos con el acento más difícil de entender. El paraguayo se suele considerar entre los acentos más difíciles, entre otras cosas, por la influencia de ciertas palabras de origen guaraní. Le, creo que es importante saber. En el colegio dan guaraní. El cubano está entre los acentos más complejos del español, ya sea por la velocidad en hablar o por su pronunciación. ¿Lo has utilizado? Sí, todos los días ahora mismo voy para allá. Yo voy todos los días, ahora mismo voy para allá. Todos los días. Facebook, Messenger, Imo, todas las aplicaciones que hay, voy para allá. El de la República Dominicana se suele considerar entre los acentos más difíciles de entender, entre otras cosas por la rapidez en el habla o por la gran cantidad de palabras únicas que tiene. Saco de dembow, que me conoce a mí está claro que desde que ponen un dembow que yo estoy chuki y soy una chucada en el dembow. El puertorriqueño se suele considerar entre los más complejos de comprender para un hispanohablante, ya sea por su mezcla de palabras con el inglés o por su vocabulario propio. Tú sabes, de marianteo, de tiradera, partes de perreo, partes de bailadera, siempre me gustaba, tú sabes. El chileno está considerado por unanimidad el acento latinoamericano más difícil de comprender, entre otras cosas por sus palabras únicas o por su rapidez en el habla. La presencia de los artistas que en verdad nos han apoyado harto, Gracias. que tienen más influencia en la gente y llega más, pues, así que Gracias, agradecido gracias. en verdad de corazón. Gracias.